Este video es acerca de cómo usar mi lavadora General Electric modelo GTW180SCJ0WW. Estas lavadoras siempre traen el modelo pegado en una etiqueta. Y ahí tenemos el modelo. Siempre que quieran buscar el modelo, ahí se encuentra. Pegado en este pegote. Vamos a iniciar con la función de el tamaño de la carga. Esto que dice load size, tamaño de la carga. Entonces tiene cuatro diferentes cargas, que es la pequeña, la mediana, la grande y la extra grande. Y luego por aquí dice reset. El reset es para tener que cambiar el nivel de carga cuando uno lo quiera. Entonces le hacemos hasta acá que pegue y ponemos el nivel que queramos. En el caso de esta lavada vamos a usar el arch, entonces lo reseteamos así que se siente el resorte, el juego este que regresa la perilla. Ya que le hicimos eso, lo regresamos donde dice el arch y ya seleccionamos el tamaño de la carga. En el caso de la temperatura de agua, pues solamente tenemos agua fría o tibia. Entonces le vamos a poner aquí o aquí. Cualquiera de los dos va a funcionar. Y como vamos a usar suavizante, vamos a activar el suavizante. Este de aquí. Este se selecciona cuando vamos a usar suavizante de telas. Si no lo vamos a usar, lo dejamos aquí. Entonces lo ponemos acá. En el caso de este enjuague, va a tener mucha agua latina cuando haga el enjuague. Entonces ya tenemos seleccionadas esas tres funciones. Y tenemos tres diferentes ciclos aquí, que es el Whites, Casuals y Colors. Whites, Colors y Casuals son los tres diferentes ciclos. Como la ropa que usamos es ropa de color, no es ropa blanca ni ropa de cuidado, que sería esta. Casual es ropa de cuidado, entonces vamos a girar y que nos quede aquí el indicador. Y en esta parte nos dice pull knob to start, push to stop. Entonces jala la perilla para iniciar y presione para parar. Como vamos a iniciar el ciclo, entonces lo que tenemos que hacer es jalar. Y le jalamos. Ahí ya abrieron las bobinas. Y ya empezó a caer el agua. Para poder ver el funcionamiento de la máquina cuando empiece a lavar, nos vamos a valer de este imán, que es lo que lleva en la tapa la lavadora. Este imán nosotros lo vamos a usar para simular que es este imán y podamos observar la lavadora cuando esté haciendo su lavado. Para ello se lo vamos a poner en esta parte aquí. Ahorita no es necesario porque cuando llena no necesita estar cerrada la tapadera de la lavadora, pero una vez que termine de llenar se tiene que activar. Entonces se lo ponemos aquí para simular que está cerrada la tapa. En el momento en que está llenando es el momento para poderle poner el detergente líquido. Entonces se lo ponemos directamente aquí en el agua para que lo diluya y no queden grumos. Ya que pusimos el detergente líquido o en polvo, el que sea de su preferencia, ahora en esta parte de aquí le vamos a poner el suavizante. Y el suavizante se lo ponemos aquí. Siempre es recomendable diluirlo con un poco de agua para que no se apelmace y no pasar el nivel de la última raya que se ve ahí. En el caso de que fuera ropa blanca, que queremos que quede muy blanca cuando se lave, en ese caso tendríamos que poner aquí en la clorera el cloro. En este mismo momento se pondría aquí los tres líquidos al mismo tiempo, o el polvo y los líquidos al mismo tiempo. Aquí se pondría
el líquido blanqueador. Ya solamente nos resta esperar que alcance el nivel de agua y que comience a lavar. Terminó de llenar y se prepara para empezar a lavar. Como se puede observar, el suavizante ahí está en su lugar, aunque la lavadora esté lavando. Ya cuando pase al enjuague es cuando, al exprimido, al primer exprimido es cuando tiene que tirar el enjuague. Entonces ahora solamente nos resta esperar que la lavadora termine de lavar. Ahí el indicador de ciclo nos indica que ya estamos en el ciclo light. Son tres ciclos: el heavy, el normal y el light. El pesado, el normal y el light. Ya vamos a entrar o ya estamos en el ciclo ligero. Ya no tarda en terminar de hacer su lavado para tirar el agua. Así es en todos los ciclos, solamente que en este trae cuatro niveles: heavy, normal, light y velocidad de lavado. Son cuatro diferentes. En este caso aquí son tres. Y ahí se ve cómo va avanzando el indicador del temporizador. El ruido que hace esta máquina es muy silencioso. Además es un zumbido el que hace. En cada agitación, ya sea la izquierda o la derecha, es un zumbido. Entonces ya sacó el agua y empezó el exprimido, y en este momento es donde va a empezar a irse el suavizante. Se fue totalmente el suavizante.
momento en que va frenando el exprimido, es donde está saliendo el suavizante. Todo esto es el suavizante. Ahorita es donde se va a mezclar el suavizante con el agua. Entonces hay que esperar que alcance su nivel de agua para que se ponga a hacer el enjuague. Ya terminó de llenar. Y ahí inicia el enjuague. Entonces vamos a esperar que termine el enjuague, que tire el agua y que haga el último exprimido. Terminó de enjuagar y ahorita la máquina ya empezó a sacar el agua. Siempre hacen este lavado un poquito más rápido para acomodar la ropa. Está acomodando para su exprimido. Estas máquinas empiezan a hacer el exprimido cuando la tina tiene muy poca agua. Ahí se ve el indicador que ya va a entrar al drenado, al exprimido. Se ve el drenado y entra el exprimido. Esos exprimidos lentos son para seguir sacando el agua. Ahí la máquina ya está en su máximo exprimido. Es la velocidad más alta para hacer el exprimido. Entonces ya solo hay que esperar que termine de hacer el exprimido. Según el indicador de ciclos, ya está a punto de terminar su ciclo completo, porque ya la punta está casi al final del azul.
tronó el platino y bajó su velocidad el exprimido. Y ahí terminó el ciclo. Bien. Una aclaración por este lado. Aquí se seleccionó esta función para que se usara suavizante. Entonces, cuando se selecciona esta función, la lavadora hace dos exprimidos. Un exprimido cuando termina de lavar y un exprimido cuando termina el enjuague. Como el que terminó ahorita, esos dos exprimidos. Si esta función no se selecciona y se queda así, solamente va a ser el último exprimido. Va a ser un solo exprimido, no dos. Y también de paso nos va a ahorrar un poquito más de agua. Entonces esa es una opción. Si ustedes llegan a usar su lavadora en esta función y solamente les hace un exprimido, es que se cancela un exprimido. Si quieren tener los dos, porque usaron suavizante y no desean ahorrar el agua, entonces usan este. Si quieren ahorrar el agua y que solamente les haga un exprimido, sería este. Pues bien, esto ha sido lo referente a cómo usar mi lavadora General Electric de tres diferentes ciclos. Bien, nos vemos en el siguiente video.